Sí, gracias, presidente. El pasado día 26 de febrero, en la localidad de Villablino, y con casi 9 meses de retraso, se celebró la reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización de la cuenca minera, de los municipios mineros. Y yo le tengo que preguntar, señor Carriero, ¿cómo valora la Junta de Castilla y León la ejecución de este Plan de Dinamización 2016-2020? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Carriero. Fernández Carriero. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, efectivamente, el plan de municipios mineros fue aprobado en las Cortes de Castilla y León y por lo tanto se le conoce perfectamente. Tuvimos la última comisión de seguimiento la pasada semana en Villablino. Hicimos un repaso intenso de las medidas que se han venido desarrollando en estos últimos meses y años. Usted también estaba presente. El primero de los ejes, que era el eje que hablaba de la defensa y del refuerzo de la minería del carbón, pues usted y yo sabemos que no se puede dar por cumplido, muy al contrario, porque el primero de los ejes de aquel plan lo que tendía era justo a eso, a defender y a reforzar la minería del carbón. Desgraciadamente no tuvimos suerte convenciendo al Gobierno de España de que era necesario ampliar el tiempo de vigencia de esta minería del carbón por su carácter estratégico. Y ya a 31 de diciembre del año 2018 se cerraron las minas y todo hace indicar que al 30 de junio de este año 2020, si nada lo remedia, se acabarán cerrando las centrales térmicas. A nosotros nos parece una decisión injusta y precipitada y además de graves consecuencias, de consecuencias sociales y de consecuencias también en el ámbito económico y presupuestario. Sociales porque lógicamente ha acabado por perderse mucho empleo y mucha riqueza que sostenía esa zona, y de consecuencias presupuestarias, porque usted sabe que nos ha costado mucho incorporar a las provincias de León y Palencia dentro del marco general de obtención de fondos con cargo a la transición ecológica justa europea, y que todo hace pensar, si las cosas no cambian, que al final pues países como España, que han cerrado sus minas antes de tiempo, van a recibir proporcionalmente menos fondos de lo que nos hubiera correspondido que países como Polonia o como Alemania, que han trasladado el cierre de sus minas en un tiempo más razonable. Por tanto, yo creo que no nos podemos sentir satisfechos de un cierre tan temprano de las minas y yo creo que en eso usted y yo lo podemos compartir. Por lo demás, usted sabe que la cifra de inversión en estas zonas durante el periodo de vigencia del plan, que todavía no ha terminado, entre el 2016 y 2020 de 293 millones de euros y que lo destinado específicamente al apoyo a las empresas y a la dinamización económica y empresarial asciende a 176 millones de euros. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santos Reyero. Sí, gracias. Señor Carriero, por más que lo intento, no hay ni un solo indicio para pensar que este plan de dinamización haya tenido alguna incidencia. Nadie se cree el bonito envoltorio con el que antes la señora del Olmo y ahora usted visten el regalo fantasma con el que han desembarcado en las diferentes cuencas mineras de León y de Palencia. 293 millones, una lluvia de millones que no son otra cosa que el humo que han dejado de verter ya las térmicas de la provincia de León. Dinero de concentraciones parcelarias, de infraestructuras viarias y, en definitiva, de inversiones ordinarias y cotidianas que ustedes envuelven en papel celofán y quieren vender como el maná inversor que, aunque no detiene la sangría, intenta limpiar sus conciencias dejando sobre el debe de otros las consecuencias de una nefasta política energética. Es verdad, como dicen en las cuencas, que ha pasado algo parecido a lo que se ha hecho con los fondos miner. Y es que ustedes, los que conducen y presumen de este modelo de éxito que se llama Castilla y León, ha vuelto a hacerse trampas en el solitario. Y no lo digo yo solo, señor Carriero, lo reconocía el propio director del EREN. Y lo han hecho porque engordan lo invertido contabilizando los fondos destinados a cumplir sus competencias ordinarias. Así, la construcción de un centro de salud de hace 10 años son fondos de reactivación. O los fondos para una carrera deportiva son inversiones generadoras de empleo en esas cuencas. En definitiva, más de lo mismo, balas de fogueo como los anteriores planes de carbón. Y mire, hago mía y aplico aquí una de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas sobre los fondos miner. No hay evidencia sustancial de que los recursos aplicados hayan tenido impacto en mitigar la disminución de la población, ya que la tendencia demográfica de las comarcas mineras es sensiblemente más adversa que en las zonas no mineras.
y que en el total de la nacional. La sensación que uno tiene es que una vez más ustedes quisieron parecer preocupados por lo que pasaba en las cuencas, pero al final lo único que han hecho es un trabajo sumatorio de inversiones obligatorias, competencialmente hablando, y las han colocado como cualquier balance contable en la columna que les ha interesado, mientras crecen mesas, taburetes y promesas para lavar conciencias y crecen a la vez que migran y se van los pocos valientes que aún quedan en esas cuencas. Pero ya le he dicho, señor Carriedo, que quiero ser positivo, que no autocomplaciente, y de reconocer que tanto las cantidades presupuestadas como las enmiendas presupuestarias de UPL han dado la posibilidad de mantener un cierto número de personas subvencionadas con los diferentes planes de empleo. Pero más allá de esto, señor consejero, hay que reconocer que el modelo no ha generado sinergias ni grandes logros, por lo que parece evidente que hay que volverse a reinventar. UPL aprobó este plan con 4 proyectos claves como bandera. Leitariegos en La Ciana, aún espera. Aguas Bravas en Cisterna, aún espera. Fortalecer la investigación a través de la Fundación Santa Bárbara y profundizar en la explotación de un matadero bajo el método Jalal como nicho de empleo en la montaña central, del que no se sabe nada. Eso sí, las Edades del Hombre en Aguilar de Campó, la Riaño Trail Ram en un municipio no minero o los proyectos de infraestructuras agrarias del PDR, eso se computan y los habitantes de nuestras cuencas también marchan, pero fuera de nuestras fronteras. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señoría. Bueno, dice usted que no sabe dónde ha ido o no sabe nada del proyecto de Leitariegos o del proyecto de Aguas Bravas en Cisterna, pero usted sabe que la subvención de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, no solamente se ha concedido, sino que se ha pagado el anticipo en el caso de Leitariego y que también ha ocurrido lo mismo en el caso de Cisterna con el proyecto de Aguas Bravas, con lo cual no es a nosotros a quien tiene que preguntarse qué se ha hecho con esos fondos que ya la Junta de Castilla y León ha pagado, sino a la entidad local destinataria que tiene la obligación de invertir los mismos y proceder a esa justificación. En todo caso, usted reconoce que para algo ha servido el plan, porque usted dice que sus enmiendas han sido muy útiles. Lo que le deseo es que las enmiendas que usted pueda presentar al presupuesto del Estado a través de sus socios también sean igual de útiles que las que han resultado aquí en el caso de Castilla y León.